¿Qué hay? Muy buenas a todos y bienvenidos a Assassin's Creed 2. Mi nombre es Glosso y vamos a pasarlo bien. Y en el día de hoy continuamos por donde lo dejamos en el episodio anterior. Vamos a ver qué es lo que nos depara esta aventura de Desmond Miles y Ezio Auditore. Bueno, de momento a Desmond le tenemos un poquito apartado, y es que no sé si me voy a dedicar un día de estos, me va a dar la vena y vamos a hacer los glifos de nuevo para ver si conseguimos saber más de sujeto 16. Y bueno, pues nada, al lío, venga, está aquí Ramón con un señor. Qué bien que has venido. Con muchos problemas de peso, por lo que veo. A un socio. Este es Agostino Barbarigo, que pronto se convertirá en dogo de Venecia gracias a ti. Ah, sí, ¿eh? Es un honor poder conoceros, ilustrísimo. Va bien, ¿eh? Siento mucho la muerte de su hermano. Se lo había buscado. Se dejó comprar por los Borgia. Un error que yo no pienso cometer. Ven, Ezio. Tenemos cosas de qué hablar. O sea que Papá Noel... Hemos localizado a Silvio Barbarigo. Es el nuevo dogo de Venecia. Ha huido. Toma ya, chaval. ¿Huido? Querrás decir que lo ha ocupado con la ayuda de 200 mercenarios. Usted es el dogo. ¿No puede ordenarles que se retiren de allí? Los 41 miembros del Consejo aún deben ratificar mi nombramiento. Y esta maniobra de Silvio complica las cosas. Tiene un ejército entero a sus órdenes. Pues ayúdeme a reclutar el mío. Imaginaba que dirías eso. El hombre que buscas es Bartolomeo Dalvia. Ni él ni sus hombres le tienen cariño a Silvio. Bartolomeo vive en el distrito militar, al sureste del arsenal. Va bene. Iré a verlo. Bueno, pues nada. A ver. Vámonos al siguiente punto. Contrato de asesinos desbloqueados. Vale. Venga, vámonos. A ver. ¿Por qué haces eso, Ezio? ¿Por ahí? Me cago en tu padre. Ahí. Madre mía, Ezio, colega. Madre mía. Bueno, deciros que no sé en cuántos capítulos vamos a acabar este juego. Este es el capítulo número 20, si no me equivoco. Uy, que me vierto. Y creo que queda bastante, ¿eh? No estoy muy seguro, pero creo que queda bastante. Voy a hacer una cosita, voy a subir por aquí un momento. Pues que claro, estamos en Venecia y en Venecia ya hemos visto los glifos, ¿no? Y nos faltaban uno de aquí, me parece, y otro de por aquí. Es que no, claro, aquí no vamos a encontrar glifo ninguno. Venga, tienes una escalera, ¿eh? Pero tú tranquilo, tú tienes que... Es que si no es difícil, no estás contento. A ver. Visto de águila. Vale. No veo nada. Ningún glifito por aquí. Esas son plumas que no me interesan. Venga, vámonos. ¿Por qué haces eso, Ezio? ¿Por qué? ¿Te ha parecido bien tirarte? ¿En serio? Venga. A ver. Vámonos. A tomar por culo. ¿A por quién decías? Venga. Bueno, deciros que el siguiente es la hermandad. El siguiente toca la hermandad, que es bastante guapo. Es muy, muy guapo. Yo creo que junto con este, los mejores de la saga. A ver. Luego tocaría Revelations. Y luego... Bueno, me tiro al agua. Luego tocaría el 3, que yo no lo he jugado. Todo el mundo habla pestes de él, pero es que estamos haciendo la saga de Desmond y es lo que toca. O sea que no hay más remedio, ¿no? Por así decirlo. Terminaremos la saga de Desmond al principio de Assassin's Creed 4 Black Flag, ¿vale? Que es este de los piratillas, ¿vale? De los barcos y putas. Y... una vez terminada la saga de Desmond, haremos un descanso de la saga Assassin's Creed en general y nos dedicaremos a otras series. Y más adelante, cuando me apetezca y descanse un poco, porque daros cuenta que realizar todos los Assassin's Creed del tirón pues es un poco agotador, ¿no? Es,
más de lo mismo y más de lo mismo. Aunque lo que me interesa es la historia, muchas partes del juego pues son repetitivos, ¿no? Gracias, Majo. Es que me ha dicho buenos días y tal, y entonces pues yo le digo gracias porque estoy como una puta cabra y ya está. Lo dicho, descansaremos un poquito de Assassin's Creed y cuando me dé la vena o cuando hagamos un descansito de una temporada, quizá haremos alguna serie de por medio. Cuando acabemos la serie de por medio, pues haremos el 4, Black Flag, y realizaremos también la serie de Assassin's Creed Unity. Y luego ya, pues una vez acabado eso, haremos... que sí, que espera un momento que le estoy hablando a mis suscriptores. ¿Te puedes esperar un poquito? ¿Te parece bien? Gracias, Salao. Haremos también el de... Me cago en la madre que te parió, Majo. ¿Te quieres callar un poquito? Gracias. Haremos el de... Que salió en PS Vita. Que me parece que es... no me acuerdo cómo se llama. Que no se calla, Nada, oye, que venga, vamos a esto. Haremos el de PS Vita, Rogue, no lo sé. Y creo que hay alguno más por ahí, algún spin-off de Black Flag que tengo también comprado, ¿vale? Dicho esto, vamos a ayudar al Cansineras de turno. A ver. Ser uno de los hombres de Bartolomeo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está él? Oh, ha dicho Meo. Los matones de Silvio atacaron. Se lo llevaron al interior del distrito. Al norte de aquí. Bueno, por lo menos ha esperado a morirse para decirme eso. Requi es Catimpache. Ala. Ala. Vámonos. Saca a Bartolomeo de la cárcel. Venga, vamos a sacarle de la cárcel. ¿Y dónde está la...? Ahí está. Vale, nos hemos tirado ahí un poco a lo loco. Debería comprar... Sí, debería comprar algunas. Reparo la armadura... Sí. Venga, vamos a comprar armadura. A ver... ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un montón de pasta, la verdad. Este petos. ¡Dios! ¡Madre mía! Petazo al canto. Petazo al canto. O sea, todo esto es la hostia. Todo lo de Misaglia es la hostia. Venga. Ah, eso ya lo tengo comprado, vale. Espaldera. Venga, vámonos al lío. No he mejorado ni Monterrigioni ni he hecho una jodida mierda, ¿eh? ¿Os dais cuenta? No he hecho nada, no he hecho nada de nada. Munición. Cuchillos, estamos a tope. A tope. Y balas. A tope. Niquelao. Adiós, pues. Hasta la vista, baby. Venga, vámonos. Por ahí no quería yo ir. Pero bueno, si te empeñas, pues iremos por ahí. Hay que hacerle un poco caso a Ezio, ¿eh? No os penséis que vosotros tenéis el control absoluto de Ezio Auditore, ¿eh? Porque es que este tío hace un poco lo que viene siendo lo que le sale del nabo, el cabrón. A ver. Venga, unas plumitas. Vale, bájate. Bájate. Vamos a ver, un momentito. A ver, ¿eres tonto? Eso quiero yo. Y... ¡pumba! A tomar por culo, chaval. A ver, ¿dónde coño tengo que ir? Ahí, ¿no? ¿Dónde leche tengo que ir? Es por aquí, obviamente. Es extraño que la estrella de Venecia haya empezado a declinar. Bueno, ya que estamos aquí, cogemos la plumilla. A ver. Con quien tenga la decencia de liberarme. Chaval, que te... Tranquilito. Que te reviento. A tomar por culo. A ver. Vamos a ver, tío. A ver, ¿por qué cojones me sale ahora que no tengo cuchillos? Lo habéis visto, que estaba a tope de cuchillos. Ahora me dice que no tengo cuchillos. Me cago en su puta madre. A ver, Ezio, Majo, deja de gastar balas a lo tonto.
¿A quién estás? A nadie, a nadie. ¿No estás apuntando a nadie? ¿A dónde coño estás apuntando? Echi auditorio de los cojones. Nada, pero si está marcado. ¿Y me he quedado sin balas? No, una bala me queda. Ya pesa. Y no ha sonado, tío. Que no ha sonado. No me jodas. Ah, pues nada. ¿Dónde está el cansino este? A ver. ¿Dónde coño está, tío? A ver, tío. ¿Dónde leches está? ¿Alguien me lo puede explicar? Hola. 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 Venga. Venga. Siguiente. ¡Oh! Chaval, ¿qué haces? Con el puto martillo que te destrozo la vida. ¡Vamos! ¡No! Pero que le estoy dando. Ahí, le estoy dando esquivar, ¿eh? Ha hecho lo que le ha salido el nabo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Vamos, gilipollas! ¡Hostias! Necesito. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Así, 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 con la espada mucho mejor. ¿Dónde va a parar? ¡Vamos! 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 Ahora, ahora, ahora. Vale, vale, vale. Me sale el punto. Ah, aquí, aquí, aquí. Ya era hora. No sé si besarte o darte un puñetazo. O las dos cosas. Para no equivocarme. Tranquilo, ¿eh? ¿Quién eres? Soy Ezio Auditore, de Florencia. He venido para rescatarte. A ver quién acaba rescatando a quién. ¿Qué quieres decir? ¡Ahí abajo! ¡Detenedlos! ¡Búscame a alguien a quien golpearme! Pues venga, venga, pégate. ¿Con una escoba? ¿En serio? Vas a luchar con una escoba, hijo puta. Va a ser divertido. Vamos. Veamos qué sabe. Por fin es que se pone interesante. Ah, pues sí que pega el tío, ¿eh? Se defiende con la escoba en notas. ¡Eh! ¡Que no me lo mates! ¡Que no me lo mates! ¡Que te destrozo la vida! ¡Que te destrozo la vida! A este hombre me lo dejas en paz. ¿Seguimos ahí? ¿A dónde vas, Bartolo, colega? Aún nos quedan muchas cabezas que aplastar. ¿Qué tal si intentamos evitar la pelea? ¿Sabes escalar? ¿Tienes miedo? No, soy práctico. Teniendo en cuenta que son 200 contra 2. No te preocupes. Como quieras. Que voy a contratar a esta gente. ¿Quieres bajar? ¿Quieres bajar? Gracias. Trato hecho. Venga. Vámonos. Perfecto. Cuidado con el gigantón. Se llama Dante. Los hombres de Silvio son unos inútiles. Pero ese es peligroso. Pues ya le metí una paliza el otro día. Cuántas ganas tenía de volver a ser libre. Silvio ha enviado a sus hombres a registrar tu casa. Prepárate. Hostias. Para pelear. Tranquilo. No hace falta. ¡No! ¡Mierda! ¡Que me lo matan! ¡Que me lo matan! Por fin esto se pone. Chaval, 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 que te reviento la puta cabeza. ¡Vamos! A ver, una cosita. Os he pagado un dinero para que hagáis algo. ¿Vais a hacer algo? Porque lo estoy haciendo yo solo. ¿Dónde está el Bartolo? ¿Dónde está Bartolo, tío? ¿Dónde está? Se me ha escapado el hijo puta. ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué cojones te piensas que estás haciendo, chaval? Pero si no habéis hecho una mierda, desgraciados. Somos los mejores, dice. Venga, hay que ir aquí. Vale, 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 vale. Bartolo. Conmigo. Si valoras en algo tu vida, ríndete. ¡Jamás! La vida de un hombre sin libertad no vale nada. Muy bien dicho, Bartolo. Me niego a volver a esa jaula. Tú te lo has buscado. ¡Matadlos!
No saben muy bien quién soy, ¿verdad? Vamos, 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 vamos. ¿Qué haces, chaval? ¿Qué intentabas? ¿Qué cojones estás intentando? Venga, cansino. Venga. Vamos, Bartolo, ya me encargo yo. Tú no te preocupes. Bartolo, Bartolo, madre mía. ¿Ya está? Ahora aquí, ¿no? ¿Cómo lo han dejado todo? Oh. Espero. Pues igual que estaba Bartolo. Bartolo, 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 espérate. Bartolo, Bartolo, tranquilito. ¿Dónde se ha metido Bartolo? Aquí se ha metido. Siguiente misión. ¡Bianca! ¡Bianca! En una caja no va a estar. ¿Tú qué crees? Mira, a no ser alrededor. Que sea un gato. Pobre Bianca. Como le haya pasado algo. ¡Ajá! Pues sí, va a ser un gato. ¡Ah, no! ¡Es una espada! Solo mío. Gracias a Dios que estás bien. Ezio, esta es Bianca. Uy, Bianca, pedazo de mandoble, colega. Ezio. Encantado. Ya sé cómo te llamas, pero no por qué estás aquí. Tengo negocios con Silvio Barbarigo. Me dijeron que podrías ayudarme. Claro, será un honor. Pero creo que hará falta algo más que nosotros dos. Que nosotros tres para enfrentarse a él. ¿Qué sugieres que hagamos? Voy a preparar a mi gente para la batalla. Mientras tanto, tú puedes rescatar a los hombres que capturó Silvio durante el asalto. Mi conciencia me impide abandonarlos. Entiendo. Me encargaré de ello. Que tengas buena suerte, Ezio. Libera a los mercenarios cautivos del distrito Castelo. Perfecto. Al lío. Vamos. Uy, que no llegó. A ver. Suena algo interesante. Ah, es arriba. Suena arriba. Vale. ¿Dónde? A ver. Vamos a ver, Ezio, hijo mío. ¿Quieres subir? ¿Eres un normal? Sí, efectivamente. ¿Dónde está eso que suena? Aquí, es una pluma de mierda. Venga, vámonos. No voy a llegar. Pero ese salto lo ha hecho solo, ¿eh? No os penséis vosotros que... Madre mía. No lo recordaba yo el control tan... deficiente, por así decirlo. No es malo, ¿vale? Pero tiene más bichos que una maldita charca. A que me doy con todo el muro. Es que estaba más claro que el agua. Vámonos. Vamos. Vamos, sube. Vamos. Vamos a... ahora, madre mía. Venga. Porque me sale del nabo. Vamos a ver. Hola. ¡Tos! ¡Que te reviento la puta cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! Esto es un combate. ¿Por qué no peleas? ¡Vamos! O una menos. A tomar por culo. Esta vez tu madre no podrá ayudar. A mí no me cortes las frases, gilipollas. Acabemos con esto. Eso es. Vamos, siguiente. Uno menos. Venga. Ya está, a tomar por culo. Vámonos. Vale. Muchas gracias por tu ayuda, amigo. Si nos aceptas, nos gustaría luchar a tu lado. Muy bien. Pues luego no servís para nada, pero vale, yo os doy las gracias por ello. ¿Puedo saltar a la barca? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué saltar a la barca si me puedo tirar al agua? Vámonos. Por aquí. No hay ningún glifo escondido por aquí, ¿verdad? No.
¿Qué es eso? ¿Son los soldados? Sí, ¿no? Sí, vale. Ahí. Nada, nada, nada. Y por aquí tampoco, perfecto. Venga, vámonos. ¿Para qué coger una góndola, verdad? ¿Eh? Si podemos nadar. Madre mía, qué potencia nadando tiene, chido colega. Vamos, por aquí subes. No. Están atacando al grupo que has contratado. Pues que se jodan. Que no vayan a lo loco. ¿Qué haces? A la agüita, majo. Venga, que deja a mi gente en paz, coño. Venga, siguiente. A tomar por culo. ¡Vámonos! Estoy súper fuerte, ¿eh? ¿Y tú? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Más gente no, tío. Más gente no. ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! Que te voy a destrozar por la espalda, ¿eh? ¡Hostias! Vámonos. ¿Qué haces atacando por la espalda a la gente, maricón? ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Chaval! ¡Mamonazo! ¿Y este? ¡Hala! ¡Pinchito moruno! Aquí, vamos. No te jode. Venga, vamos. Estamos contigo, amigo. Muy bien. No, no soy tu amigo, te lo digo. No os apartéis. ¡Vamos! A ver, ¿por dónde, tío? ¿Por qué no los puede tener a todos en el mismo puto sitio? Los tiene que tener desperdigados por toda la ciudad. A ver, por ahí no. Por aquí. ¡Hop! ¡Hop! ¡Vámonos! ¡Hop! ¡Chaval, qué agilidad, eh! Perdón, perdón, perdón. Estoy pidiendo paso. ¡Paso! ¡Paso! A ver. Tío, ya están atacando a mi gente, ¿eh? Ya está, a tomar por culo. De los otros os encargáis vosotros, ¿vale? Vámonos. A ver, por aquí. Por aquí, ¿no? Son muchos. Vamos. Uy, esto está muy bien. Eso está muy bien, que se maten entre ellos. Vamos, uno menos. Vámonos. ¿Qué haces? Hostia, un arquero no. Arquero no, por favor. Ah, eso, muy bien, pegaos entre vosotros. Que eso es cojonudo. Hostias, que suena el martillo, chaval. El martillo suena como si te destrozase la puta vida. ¡Hostias! ¡Hostias! Vamos, tío. Hay que matar al del martillo. Ya me tiene hasta el nabo. ¡Hostias! ¡Hostias! Sin nada, sin nada, sin armas. ¿Cómo me quito las armas? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, palito! ¡Vamos, palito! ¡Vamos, palito! Me cago en el arquero de los huevos, tío. ¡Hostias! ¡Qué hostia me ha metido, ¿no? A ver, que no quiero esto. ¿Cómo se...? Me cago en... tomar por culo. Joder, tío. Me cago en el... Hostias. Vale, uno menos. Piénsatelo bien antes de hacer algo. Sí, 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 sí. Ahora, ahora. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, que no quiero nada de armas, coño. Venga, aquí, aquí, aquí. Joder, tío, ¿quién me ha visto ahora? Me cago en, me cago en. Que te destrozo, chaval. Sin, mira, sin armas, sin armas. Es que, hostias. No me hace falta ni armas. Vamos, vamos, vamos. Uno pa' uno. Chaval, no te jode. Ahora llegan, ¿sabes? Venga, coño. Juntos aplastaremos a los barbarigo. ¿Otro? ¡Hala! Pues ya está.
Niquelao. Misión cumplida. Pues nada más, vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Muchas gracias a todos por verme. Suscribíos al canal si queréis estar al día de las series activas como Sombras de Mordor. Tenemos Sobrevive Novato, las que tenemos de Assetto Corsa y mucho más. Dadle like, comentad y compartid, que se agradece. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!